Flor y Canto presenta. Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 10 de mayo y celebramos a San Juan de Ávila. También nuestro reconocimiento, nuestro cariño y gratitud a todas las mamás en este día. Que sigan dando vida, que sigan educando, que sigan siendo rostro amoroso de Dios. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Hay personas que pasan por el mundo como si siempre estuvieran a disgusto. No se alegran de verdad, se tornan agresivos, todo les molesta y con frecuencia le echan la culpa a los otros. Al verlos en ese estado, las personas se alejan de ellos, se pierden oportunidades y se generan conflictos. ¿Está el problema fuera de ellos? No, el problema está en el corazón. Es cierto que hay muchas cosas exteriores que pueden influir en nuestro estado de ánimo, pero lo exterior no es lo que nos da la paz ni la alegría. En este Día de la Madre, Jesús nos pone precisamente un ejemplo muy vivo: la mamá que va a dar a luz y que espera a su hijo con ilusión. Ella estará sufriendo, pero lo hace con alegría y esperanza. Le duele y proferirá gritos de dolor, pero su corazón está alegre. Cristo hoy nos invita a estar alegres, con esa verdadera alegría que brota del corazón, que envuelve a la persona en un ambiente de paz y que nos hace que estemos dispuestos a estar en armonía con los demás. Ya basta de estar renegando, hoy porque hace calor y mañana porque hace frío, hoy porque hay mucha gente y mañana porque no vino nadie. Todas las circunstancias externas no pueden modificar la verdadera armonía del corazón. ¿Hay problemas y enfermedades? Es cierto, tendremos dolores, pero si renegamos, en nada remediamos la situación. ¿Qué me dice Jesús en este momento? ¿Cómo uno mis enfermedades y mis dolencias a su vida? ¿Y cómo siento su presencia conmigo? ¿Cómo puedo transformar estos elementos que me parecen todos negativos en luz que proporcione alegría? ¿Qué haría Jesús en una situación semejante? Cuando sientas que estás muy triste y solitario, te recomiendo que te imagines a Jesús cerca de ti y que pienses qué es lo que te pide en ese momento. Es cierto que algunas veces tendremos ganas de renegar y reclamarle. Muchos de los salmos son reclamos a la presencia de Dios y búsqueda de soluciones a graves problemas. Todo esto lo podemos dialogar con Jesús, pero a lo que no tenemos derecho es a vivir amargados, negativos y sin participación en búsqueda de soluciones. Puede la vida ser muy dura, pero será peor para el que la afronta sin esperanzas. Puede haber muchos problemas, pero serán mayores si no los resolvemos con entereza. Puede haber mucha nostalgia y soledad, pero será estéril si no la llenamos de la presencia y del amor de Jesús. Hoy Jesús está contigo y camina junto a ti. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.